Hola amigos, ¿qué tal? Un domingo más aquí con todos ustedes, con todos vosotros en Televisión de Ferrol, en línea con Manolo Platas, acercándonos al futuro a través del tarot, a través de la magia, a través del ocultismo. Muchísimas gracias por esas llamadas que a lo largo de la semana me habéis enviado, que demuestra que confiáis en mí, que confiáis en el tarot, que confiáis en este mundo, que la mayor parte de las veces contesta a esas preguntas que la calle, el mundo normal, no tiene respuesta. Entonces el mundo del ocultismo sí tiene respuesta a esas consultas. Acabamos de salir ya de los carnavales y nos estamos preparando para la Semana Santa. ¿Qué ocurre? Que salimos de una época donde todo es ficción, todo es colgorio, todo es pues un cambio incluso de alterar la realidad a través de los disfraces para llegar a la Semana Santa y enfrentarnos de nuevo a la realidad de la vida. Ahí tenemos un tiempo de espera, que también es muy importante, salir de una situación para meternos en otra. 649 80 92 94 es el número de teléfono al que vosotros me podéis llamar a lo largo de la semana y yo con muchísimo gusto, aquí los domingos a esta hora aproximadamente de la noche, pues os contesto. Vamos a hablar de los números de la suerte, como es habitual, al final del programa, con el horóscopo, y también vamos a contestar a esas llamadas. Hoy tenemos una pregunta que también les puede afectar a muchas de las personas que están viendo el programa. Y la pregunta nos viene de una persona, de una señora, de aquí de la zona nuestra. Y no, me dice lo siguiente: Manuel, ¿qué puedo hacer para librarme de una persona que me está coaccionando psicológicamente y que ha sido una antigua pareja y quiero deshacerme de esta persona, cortar radicalmente, quiero olvidarme y también quiero que me olvide? ¿Hay algún ritual? Pues claro que sí, que hay un ritual para hacer estas cosas. En primer lugar, hay varios rituales. Hay varios rituales. Entonces hay un ritual que es el de Yemayá. Yemayá, os recuerdo que es una diosa de la religión afrocubana. Es la diosa que reina en siete mares, que representa en nuestro santoral a la Virgen de Regla. Y es la encargada de hacernos olvidar esos malos momentos que tenemos con personas que hayan tenido relaciones con nosotros o que de una manera también nos estén coaccionando, haciéndonos daño a través de la mente y a través también de la parte física, que nos insulten si nos ven o que se metan con nosotros o que nos manden WhatsApp o todas estas cosas. Entonces el ritual de Legua consiste en lo siguiente, es muy fácil. Se coge la fotografía de la persona que nos está haciendo este daño, se coge la fotografía. Se pone un nombre en la parte de atrás de la fotografía. El nombre es Cabanar. K, una C, una A, una B, una A, una N, una A y una R. Cabanar. Se mete en un frasquito, se cubre de agua, un puñado de sal. Hay que recordar que Yemayé vive en el mar, es la reina del mar. Un puñado de sal que lo identifica y con esa palabra cabanar hace que esta persona nos deje de dar la lata, mandarnos negatividad, mandarnos esos WhatsApps, mandarnos esos insultos que nos puede mandar o esas provocaciones que nos puede mandar. Pero ¿qué hacemos con ello? Un vaso de agua, la foto, detrás la palabra cabanar y meterlo en el congelador. Tiene que ser 21 días y tiene que ser el primer día de la luna nueva. ¿Vale? Cualquier cosa que Manolo, ¿cómo era la palabra? Yo, si a lo largo del programa lo repetiré, a ver si lo puedo repetir al final del programa, pero si no me llamáis, yo con muchísimo gusto. Pero es muy importante, una C, una K, una B y una K. Va, nar, N-A-R. ¿Vale? Es el mensaje para la diosa del mar. Para nuestro santoral es la reina de la Virgen de la Regla. Manuel, he nacido el día 24 de enero, soy del signo de Acuario y quiero saber en relación con un trabajo que me han ofrecido. ¿Se trata de algo vinculado
a el mundo de la informática. Sería en La Coruña y tendría que dejar el trabajo que tengo hoy en Ferrol. Soy Acuario. Pues Acuario, buena época para los trabajos, ¿eh? Vamos a mirar y vamos a tirar las cartas por ti, Acuario, a ver lo que nos dicen. Bueno, pues no son muy, 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 muy de aquella manera, ¿eh? Porque me sale la carta de la torre y la carta de la torre significa. En el tarot hay dos cartas. En el tarot hay dos cartas, una buena y otra mala, como la vida, el bien y el mal, el yin y el yang, lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco. Bueno, dos colores, aunque el negro no es un color, que es un tono, pero bueno, le llamamos color. Entonces sale la carta que no es buena. Entonces, vamos a ver lo que me recomiendan aquí, la carta en la que el número 7 de bastos representa la actividad física productiva de la persona y sale la carta de la muerte. Si estuviéramos hablando de enfermedades, que no suelo hablar de enfermedades, pues te diría que veo una muerte física, pero no lo diría tampoco porque yo las cartas de la enfermedad no las interpreto. Hay una muerte de la situación tuya laboral si cambias de ese trabajo. Hay un refrán que dice, querida amiga, que vale más pájaro mano que ciento volando. Y aquí las cartas te recomiendan que no cambies mientras no veas una seguridad, porque sale carta de inseguridad, la carta de la torre y la carta de la muerte. O sea, que llegarías a perder este trabajo que tienes ahora en la actualidad y no llegarías a conseguir ni coagular, no es la palabra, pero me entiendes perfectamente, ni coagular con el nuevo trabajo. Al final, pues te quedarías sin nada. Yo te recomendaría que esperaras un poco, que hubiera nuevas oportunidades, que las va a haber, porque ya te acabo de decir en un principio que era un buen mes, un buen mes. Ahora, hasta primeros de abril, sobre el 15 de abril, para los acuarios para encontrar trabajo. Busca otras oportunidades, pero no te lances así a lo loco porque sale una carta que es negativa. ¿Vale? Manuel, soy Escorpio. He nacido el día 28 de octubre. Estoy saliendo con una persona que es del signo de Leo. Llevamos 3 meses y parece ser que la cosa no funciona. ¿Me lo puedes mirar? Con mucho gusto, claro que sí. ¿Cómo no te voy a mirar? Los leos son leones y los escorpios, escorpiones. Claro, los signos del zodíaco están representados todos por animales. Yo soy Tauro. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Mira, te voy a comentar una. Ya puedo leer las cartas sin acabar de tirarlas. Y se trata de lo siguiente, querida amiga. Esta relación no funciona porque esta relación no funciona por el que hay una persona. Fíjate tú, las copas representan las copas representan pues el cariño, el afecto, el amor, la familia y todo lo vinculado a la unión familiar. Aquí hay una persona que muy bien, que se ha metido por medio, una mujer que se ha metido por medio, que ya conocía a tu pareja antes de que saliera contigo, vio que había quedado solo, ocupaste tú su lugar y ese lugar quería ocuparlo otra persona. Entonces, tienes que hablar claramente, porque me sale una carta aquí que es muy significativa, tienes que hablar claramente con tu pareja y decirle o arre, o xo, o pincho, o corto, o vete para adelante o para atrás. No puedes no comer y no dejar comer. Pero va a ser positivo. ¿Por qué? Porque si tenemos la carta del mundo, el laurel se le da a los triunfadores. Acuérdate que cuando los ciclistas van por la ganan una carrera, pues se le da una corona de laurel. Los antiguos, pues emperadores ponían laurel cuando tenían un éxito en la cabeza. Pues el laurel está vinculado siempre con el éxito. Entonces, tú si hablas así, porque ha salido la carta de la torre, la carta, perdón, la carta de la torre. Ha salido si se mete con. Si te deja a ti y continúa con la otra persona, sale una destrucción de dicha relación, de la tuya y de la persona. No le conviene nada a esa persona que conoce de tiempos pasados, pero sí cuando tú le hables y le explicas, oye, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Vamos a hablar las cosas. ¿Hay alguien? Va a ser sincero, te va a decir que sí, o corto yo y me voy. Pero por lo que veo, el éxito total, los cuatro elementos, los cuatro puntos, me están diciendo que sí, que hables con tu pareja, Leo,
y que Leo al final no es tan bravo, no es tan bravo como lo pintan, porque no es tan bravo. El Leo es un león. Cuando va por la selva y lleva esa melena grande, uy, pues nos parece que que devora. Sí, es buenísimo el león. Hasta es dócil. Es peor el tigre, pero causa mala impresión por la causa mala impresión por la apariencia que da. Pero en el fondo hablas con él y vas a llegar a un acuerdo. Éxito total y culminante y enhorabuena, que no siempre aparece así. Hay otra chica de vida anterior. Intenta localizarla y apartarla. Amigo Manuel, soy Piscis. He nacido el día 28 de febrero. 28, estamos en, pues 28 de febrero, estamos cerquita. Si sales un día más, ya pierdes el mes. 28 de febrero, soy Piscis. Y quería saber si mi pareja es sincera, es legal y tiene buenos sentimientos del futuro. Mi pareja es del signo de Aries. Vamos a ver qué te dice Aries. A ver lo que dice Aries, Aries, Aries. Uy. Bueno, el Aries en realidad en estos momentos no sabe ni lo que quiere. Si es sincera contigo, pues demasiado sincero. Demasiado sincero porque si lo tienen una característica las personas que han nacido bajo el signo de Aries es que directamente te dicen las cosas en la cara. Sale carta del enamoramiento y salen cartas bastante buenas en relación. ¿Sabes qué pasa? Que en primer lugar me sale como una persona rencorosa, que cualquier cosa que le hagas, pues lo recuerda siempre. Y también me sale como muy dominante, como una persona que quiere imponer la voluntad, una persona que quiere ser el primero en todas estas cuestiones de pareja. Y esa no era la pregunta que me contaste, pero como sale, te lo tengo que decir. Sale carta de fidelidad, te quiere. Lo que pasa que para entender, mira, la carta de los enamorados es esta, ¿ves? Que para entender a este Aries, a este elemento, que por lo que puedo ver tiene un ascendente en Sagitario, no sé qué planetas tendrá en el medio cielo, pero deben de estar tan revueltos como Plutón, allá lejos. Pero quiero decirte que sí, que confíes en él, pero ya te digo, cuidadito porque signo de fuego tendrá aquí a Escorpio o a Escorpio Sagitario, porque me bailan un poco las dos cosas, los dos ascendentes, no puedo determinar cuál es, pero él habla sincero, pero ya te digo, confía en él que es una buena persona, no te miente y es una persona, pero para aguantar este carácter. Es muy sencillo, cuando le coges el trangarillo, decirle sí a todo y amén. Ya está. Pero la pregunta tuya, ¿me es fiel? Sí, es fiel. Es sincero, demasiado sincero. Por eso ahí vienen los enfrentamientos. Vale. Manuel, quiero alquilar un bajo comercial que tengo en el centro de Ferrol. Tengo muchas solicitudes, pero no llegamos a un acuerdo. Soy del signo de Libra y he nacido el día 14 de octubre. Me llamo, no lo vamos a decir, me llamo M. Puede ser María o puede ser Mari Carmen. Que tienes en el centro de Ferrol un bajo comercial y que quieres alquilarlo. Si lo vas a alquilar, sería la pregunta. Sale una carta ya muy significativa, que es la carta del dinero. Entonces, trompetas de éxito y carta de que sí lo vamos a hacer la rueda de la vida. Con suficiente fuerza lo que andas buscando, de momento en principio no lo vas a conseguir. ¿Qué ocurre? La carta del ermitaño busca una mujer o un hombre que tenga más dinero. Ahí tienes la moneda. No te puedo contestar con la palabra que yo quisiera, pero no. No, corazón, no. No vas a alquilar esto porque hay que bajar mucho, mucho. Ya no voy a decir la mitad. Pero si no la mitad, por lo menos un 30%, un 40%. Porque me sale carta de que sí gusta, está bien ubicado. Es más, por lo que puedo determinar, está cerca casi está cerca de una esquina, lo cual tendrá opción a dos calles, que también es un valor añadido. Pero aquí debes de pensar, recapacitar, y a lo mejor me equivoco, pero hay que bajar mucho. Casi el 30 o 40%.
Es Ferrol, no es la Gran Vía de Madrid ni la Plaza del Callao. Pero bueno, cada uno tiene lo que tiene, cada uno lo valora como quiere. Eso. Pero quiero decirte que es un precio muy excesivo, ¿eh? Que es de una gran ciudad, de un barrio de Salamanca. Y bueno, aunque Ferrol tiene la categoría de barrio de Salamanca y la calle Real también, hay que mirar el precio, que está en la situación un poco precaria para pagar esa cantidad. Las cartas te recomiendan que negocios. Esta primavera lo vas a alquilar. Lo vas a alquilar, no va a haber problema, pero ya te digo, no se puede aferrar uno a quiero 1.000 pesetas. Yo hablo siempre de pesetas. Quiero 1.000 pesetas, quiero 2.000 pesetas. No, señora, no. Usted no puede querer hasta que sea hasta 3.000, porque es suyo, o 5.000. Hay un refrán muy de nuestra tierra que dice que falar non te cancelas, y tiene razón, usted puede pedir lo que quiera, es de su propiedad. Hay libertad, demanda y oferta, pero de ahí, del hecho. O del dicho al hecho hay un gran trecho. ¿Qué vale 1.000? Bueno, pues vamos a dejarlo en 6,50 o 7. A usted le compensa, a la otra persona también, y así podemos vivir todos. Negócialo, porque si lo negocias, lo vas a conseguir. Manolo, tengo un problema en el negocio. Trabajo en un centro comercial y ha habido un malentendido con un encargado. ¿Se puede solucionar? Soy Géminis. He nacido el 18 de junio. Muy bien. Vamos a mirar si se puede solucionar este tema. Todo en este mundo tiene solución. Todo el mundo, todo tiene solución. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Claro que, bueno, si me disculpas, ha habido un malentendido, pero ha habido un tanto por ciento de razón en ese malentendido. O sea que tampoco ha sido todo mentira. Hay algo, lo que pasa que la palabra es que de lo que ha sucedido en el momento de comentarlo, de hablarlo, de dialogarlo con el personal encargado, con el jefe o con la parte responsable, pues aquí se ha tergiversado las frases. Entonces han entendido de una manera que no era lo correcto. Tres, tienes que sentarte, hablar con este encargado o encargada, explicarle las situaciones y explicarle tu parte. Creo que ya lo has hecho, pero va a haber algo. Fíjate tú que tenemos suerte, porque si pensamos positivo siempre vamos a tener suerte. Va a haber, fíjate tú, alguien totalmente desconocido, o sea, compañero, pero totalmente desconocido, que no es ni amigo ni nada, es compañero, que va a apoyar tu manera de explicar las cosas, tu opinión sobre los hechos, los va a respaldar y va a decir evidentemente lo que ha visto, y esto te va a salvar de la situación. Te voy a comentar algo. Ha sido algo que podríamos decir, ha sido una revancha de un compañero. No. Ha sido algo que me quieren jorobar. No. Ha sido algo que me va a perjudicar para un futuro. Sí. Pero ha sido algo sin mala intención, ha sido un malentendido, y aquí ni hay odio, ni hay rencor, ni hay nadie. Se ha tergiversado, ha llegado de. Ya decía Santa Teresa cuando oía una mentira, peor serían verdades, y aquí peor serían verdades, porque ha sido en relación con el trato de un cliente que incluso veo que ha llamado a otros puntos de atención al cliente, de bueno, que se ha movido y ha llegado la cosa a mayor relevancia de la que no tiene. Por lo tanto, te van a creer. Y ya te digo, es muy importante lo que estoy viendo. Recuerda que te lo digo yo a estas horas de la noche. Un compañero tuyo, que es más, ni tienes confianza con él, va a salir por ti defendiendo la verdad, que es la tuya, y apoyando la postura. Enhorabuena. Es bueno tener todo esto, ¿eh? Es bueno tener todo esto. Amigo Manuel, soy Virgo, he nacido el 13 de septiembre y estoy saliendo con una Piscis. Las Piscis son personas encantadoras. Viven pues en un mundo un poquito irreal,
no paran siempre con proyectos, nos representan a los peces que en la pecera o en el mar no paran. Eso, pues un piscis es igual. ¿Y qué quieres saber, querido? ¿Qué quieres saber de la piscis, querido amigo? ¿Quieres saber si esta persona puedo confiar en ella? Vamos a mirarlo. Si puedo confiar en esta persona. Vamos a ver. Pues las cartas dicen que sí, pero a largo tiempo, ¿eh? A ver por qué dicen a largo tiempo. ¿Confías o no confías? A ver, voy a pedir una explicación a las cartas. Porque si me dicen a largo tiempo, algo pasa. 3, 4, 5, 6, 7, muerte del cariño, del afecto, del amor, caminos cruzados y jugando. Sí, vale, ya, ya veo lo que pasa. Ocurre una cosa, mira, claro que puedes confiar en Piscis. Puedes confiar en esta señora o señorita, voy a decir señora porque esta señora está casada. Bueno, puedes confiar en esta señora. Lo que pasa es que vuestra relación es un poco ambivalente. Unas veces bien, otras veces mal, unas veces quedo, otras veces no quedo, otras veces digo una cosa, luego digo lo contrario. ¿Qué ocurre? Esta persona está casada, me sale carta de pareja, me sale carta de matrimonio. Y entonces no puede tomar unas decisiones, ni puede tomar tampoco una actividad como si fuera, a, no sé, un primero, un segundo amor. Yo hago lo que quiero y lo que no, está unido aquí a una familia. Entonces, yo creo que la pregunta va. Si esta, porque lo veo, si esta amiga Piscis se va a separar, la palabra es sí. La palabra es sí. Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿puedo esperar que se va a separar y puedo confiar en esta situación? En ella sí puedes confiar, porque sale carta de lealtad, que es muy importante, ser leal a una persona y además que te quiere. Y yo voy a conseguir que esta relación se separe, sí señor. Esta carta me lo dice claramente. Es la carta de la muerte, que estamos hablando de sentimientos y significa, pues, la muerte de dicha situación. La vamos a poner en posición invertida y vamos a poner otra en posición encima. La posición de la persona con la que está y nace una nueva situación, que es la carta del cariño, del afecto, del amor y de los enamorados. O sea que puedes confiar. Pero como decían las cartas, que sí, me causaba un poco así de extrañeza a largo plazo. ¿Entendiste? Pues las cartas evidentemente dicen esto, a largo plazo, claro que puedes. Que llegara a separarse, ¿qué es lo que quieres saber? Hay que ser claro y directo, querido amigo. Que si se va a separar, que claro que se va a esperar. Pero no cuando tú quieras ni cuando quiera tampoco a ella, sino que hay algunas cosas que cumplir, algunos temas que arreglar. Y algunas relaciones también, te lo voy a decir, que creo que ya lo sabes, con los hijos que solucionar. Soy cáncer. Mi hija hace la comunión este año. Muy bien. Enhorabuena. Acercarse a la espiritualidad, acercarse a Dios, siempre es muy positivo. Es nuestro padre. Va a hacer la comunión este año. ¿Podrías decirme si mis suegros van a acudir a dicho evento porque estamos un poco enfadados? Los hemos invitado. ¿Cómo ves la situación? No te puedo decir el signo de ellos, pero el mío es cáncer. Mi hija se llama, tampoco lo vamos a decir, y vamos a hacerla en la iglesia del Pilar. Qué bonita la iglesia del Pilar. Del barrio de Recimil. Claro que sí, la iglesia del Pilar y con un sacerdote y un párroco que desde luego hace su trabajo con muchísimo acierto. Don Pedro, amigo de todos, amigo de los feligreses. Bueno, te voy a decir una cosa. Hay presencia de tus suegros en la comunión de tu hija. Sí, señor. Estoy mirando otra cosa. 3, 4, 5, 6. Estoy mirando lo mismo, pero estoy partiendo para la fiesta. Yo le llamo fiesta a ese momento en que se come y que de luego se está un rato tal. Ahí no. O sea, tenemos un sí y un no, de los dos adverbios. El sí que acuden a la iglesia, si es su nieta también,
acuden a su iglesia, a la iglesia, e incluso veo que regalos, no sé, algo ropa y algo de joyas, una pulserita o algo, lo que sea, bueno, y pero que no acuden luego al restaurante ni a la fiesta que haya posterior. Pero a la niña sí van a acudir y acompañarla en ese momento, que es tan feliz para los niños que hacen la primera comunión. Pues sí, los abuelos van a estar ahí, o sea, tus suegros, claro que sí van a estar. A ver si en ese momento limamos un poquito de la tensión que hay y el acercamiento siempre es bueno. Acercarse, ser positivo, muchas veces hay que perder para ganar, de verdad. Muchas veces hay que perder algo para ganar. Y bueno, ya vamos a contestarle a un Tauro que me dice lo siguiente. Platas, soy Tauro, he nacido el 20 de mayo y no sé lo que soy. He nacido el 20 de mayo y no sé lo que soy. Me identifico como el signo de Tauro, pero creo que soy Géminis. ¿Me puedes mirar? Pues mira, lo puedes mirar tú. Es muy sencillo. Yo voy a preguntar a las cartas. Bueno, eres Géminis ya, porque sale la carta vinculada, sale la bifurcación al signo de Géminis. Pero bueno, tampoco es mucho de fiar. Lo que es más de fiar, mira, cuando una persona nace, pues aquí me sale Géminis. Cuando una persona nace, pues se le hace una fotografía. Nosotros nos imaginamos que tenemos el móvil en la mano. Y bueno, nace una persona, a las, no sé, a las 9 de la noche salimos a la ventana, cogemos, pues para que os hagáis una idea, y hacemos una fotografía de cómo están los astros, cómo están los planetas y cómo los que hay en el medio cielo, cómo está la situación. Eso es una carta astral que se consigue, si la fotografía, sabiendo exactamente la fecha de nacimiento. Por ejemplo, yo he nacido el 12 de abril de 1953, hora 5 de la tarde. Lo sé exactamente, porque además lo sé exactamente porque yo soy de pueblo y en los pueblos, pues no sé si ahora siguen, porque con esta costumbre, a las 5 de la tarde tocaban las campanas y había algún muerto en la parroquia. Y en ese momento que nací yo, en el momento que estaba pariendo a mi madre, pues en ese momento tocaron y bueno, tocaron a muerto. Y por eso sé exactamente que son las 5 de la tarde. Yo he nacido el 12 de abril de 1900, tal, a las 5 de la tarde. En ese momento, pues estaban los planetas en una situación. Vale, pero ya dentro de una hora no hay que olvidarse que los planetas están dando vueltas. Están dando vueltas constantemente y ya no son los mismos para hacer una conjunción, para hacer un sextil, para hacer una derivación. Y puede decir, y puede, oye, decir, soy Tauro, no, soy Géminis. Pues mira, exactamente. Aparte de las bifurcaciones, los sextiles, las conjunciones que puedes haber en el estudio de las cartas astrales, hay algo muy importante. Después de las 12 de la noche pasas para el día siguiente. Por ejemplo, tú has nacido el 20 de mayo, me has dicho, el 20 de mayo, pues a las 8 de la tarde. Muy bien, eres Tauro. Has nacido a las 12 y 2 minutos del 20 de mayo, ya nos entramos en el signo siguiente, en el signo de Géminis. Pero en el mundo de la astrología no hay esa diferencia de una hora, de 12 a 1, sino hay diferencia de 3 horas. 3 horas. O sea que tendrías que nacer 3 horas antes de las 12 de la noche, a las 9. 10, 11, 12. ¿Entendiste? Después de las 9 ya serías del signo de Géminis. Pregúntale a tu mamá, que las madres saben la hora que parieron, y les preguntas. Entonces, son 3 horas antes, ¿no te acuerdas? Te voy a poner un ejemplo. Yo nací el 20 de mayo a las 9 menos 10, Tauro. Yo nací el 20 de mayo a las 9 y 10, Géminis. Vale, lo puedes determinar tú. Y si quieres, con mucho gusto, pues me llamas y hacemos, o lo puedes hacer tú también en el ordenador, metiendo los datos tuyos. Pero es muy importante para los ascendentes, descendentes y todas estas cosas, la fecha muy exacta. Parece mentira, pero igual que los bombos de la lotería, que los números están dando vueltas, los astros no paran de dar vueltas. Y vale más que no paren, porque como pare el nuestro, a ver a dónde vamos, para el espacio.
Y bueno, ya contestamos a la última de hoy, que me dice lo siguiente. Amigo Manuel, soy del signo de Sagitario y estoy saliendo con un Aries. Muy bien. ¿Cómo nos va a ir la relación? Porque no estamos bien. En primer lugar, te voy a decir una cosa. Aries con Sagitario funciona bastante bien los dos signos. ¿Por qué motivo funciona bastante bien? Porque mira, los dos son signos de Aries. ¿Entendiste? Y entonces, perdona que me equivoqué, los dos son signos de fuego. Entonces, al ser signo de fuego, fuego con fuego, fuego más fuego, fuego con agua, pues no va bien porque el agua lo apaga. Todas estas cosas. Fuego con aire tampoco va demasiado bien porque lo aviva. Para unas cosas y para otras, pues ese. ¿Cómo me va a ir con Sagitario? Soy Aries. Pues vamos a mirar. Sale en primer lugar la carta del enamoramiento y sale carta de eso. No te va a ir bien porque este señor tiene algo en la mente. Fíjate tú bien lo que te voy a decir. Ya no es cosa mía. Tienes que ir a un profesional. Tiene ahí una pequeña patología en la mente y que está obsesionado por una situación de malos tratos que ha tenido en la vida anterior. No me refiero a una vida en el otro mundo ni en el otro karma, ¿eh? Me refiero a una vida que ha tenido aquí, en Ferrol, Mugardos, en Alson, Ortigueira. Quiero decirte, aquí en este mundo, que no es nada que venga de allá. Entonces, me sale una carta de una depresión, de una angustia, de una ansiedad, de una tristeza, de una acedía, de algo vinculado con una vida anterior. Y esto lo ha minado, lo ha minado, lo ha minado, y por eso hay duda si entre tú, que eres Aries, y el Sagitario, pues va a haber, pero necesitáis la ayuda, en primer lugar la tuya, en primer lugar la tuya, cariño, afecto, amor, decirle que hay que olvidar, porque hay algo en la mente que está 24 horas dando la tabarra, eso causa pues un sistema ahí, un malestar, que solamente los profesionales, los científicos y los expertos y los médicos saben, yo no sé. Cuídalo mucho, vale, es un valor añadido a tu vida, pero cuidado, no olvides que está enfermo. No es enfermo, analicemos el verbo, no es, tiene curación, pero necesita la ayuda de un profesional, que hable con un psicólogo profesional y que le saque a esta persona de la mente. Y si es posible, en la medida de lo que tú puedas, pues no, en la medida de lo que tú puedas, no hables de la anterior pareja, ni nombres a la anterior pareja, ni el nombre. Por ejemplo, si se llama Sandra, o se llama María, o se llama Mari Carmen, no la nombres para nada, porque eso es un aliciente a que este malestar y eso aumente. Vale, vamos a hablar de, luego hablamos de al final de esos números que no son propicios, o ya lo iremos diciendo con el horóscopo. ¿Cómo nos va a ir esta semana entrante, después ya del día y de las fiestas del carnaval? ¿Cómo nos va a ir esta semana a los diferentes signos del zodíaco? Ahí entramos todos, ya no, es que yo no entré, sí, usted entró, porque usted está en la rueda zodiacal. Somos 12 los que estamos dentro de la rueda y usted no se puede escapar. Sea Aries o sea Piscis, usted está ahí dentro. Pues, amigo Aries, que has nacido entre el 21 de marzo y el 20 de abril, estás pensando en acudir a una cita, pero a una cita a ciegas. Sé muy prudente. Esto es en el amor. En el trabajo, aunque no te guste, tendrás que pedir un favor. Y en la salud, te veo, Aries, fuerte y mejor que nunca. Viene ahora tu signo, el día 21 del mes entrante, vas a romper la pana, porque ya tienes el sol en tu signo, en tu casilla, ¿eh? ¿Vale? Así que Aries, ya te dije, en el amor, en el trabajo y en la salud, mejor que nunca. Si juegas, acuérdate del 4 y del 2 para esta semana, ¿vale? Amigo Tauro, que has nacido entre el 21 de abril y el 20 de mayo. Tienes un amigo, confía en él, porque te va a ayudar muchísimo a acercarte a esa persona que tanto te gusta. En el trabajo, sabes perfectamente lo que quieres. Con calma, lo vas a conseguir. En la salud, cuídate porque no estás muy bien. La palabra no es ni muy bien, ni mal. Pongamos regular.
Cuídate, ¿vale? Amigo Géminis, que has nacido el Tauro, no te olvides que tu número de la suerte para esta semana es el 7 y el 1. Si juegas a algo o haces alguna combinación, por ejemplo, si te va a ayudar a acercarte a esa persona, que sea a las 7 de la tarde o a la hora del vermú, a la 1. Juega con ellos, ¿vale? Amigo Géminis, que has nacido entre el 21 de mayo y el 22 de junio, no tengas duda, en el amor tu pareja quiere lo mejor para ti. En el trabajo, un compañero va a tratar de comer terreno, de comerte terreno a ti, a tu actividad. Y en la salud, debido a lo que estás pasando, te encuentras demasiado cansado y agobiado. Te vendría bien descansar aunque fuese un fin de semana. Vale, recuerda, Géminis, que esta semana el 3 y el 9. 3 y 9. Amigo Cáncer, tú que has nacido entre el 22 de junio y el 20, y el 23 de julio, en el amor cuentas los días que te quedan para el reencuentro, porque hay una persona en la que has tenido un pequeño problemilla y vas a hacer un reencuentro. Va a haber un reencuentro con alguien del pasado. Va a ser muy positivo. En el trabajo lograrás que reconozcan ya por una vez, porque llevas trabajado mucho tiempo, tu esfuerzo, tu capacidad laboral. ¿Entendiste? Porque tienes ahí mucha, digamos, capacidad para hacer el trabajo, pero hay que reconocer también el esfuerzo. Y en la salud, evita. Yo reconozco que las prisas, el estrés y todas estas cosas de la época que nos ha tocado vivir, pues andamos un poquito con prisa, es malísimo. La enfermedad del siglo, la enfermedad de las décadas últimas, el estrés. Por lo tanto, te dicen que en salud, evita la comida precocinada, precocinada. El 0 y el 8 son tu número de la suerte. Amigo Leo, tú que has nacido entre el 23 de julio y el 22 de agosto, en el amor, llevar siempre la voz cantante en la relación tiene sus inconvenientes. Leo, que yo sé cómo eres. Leo, le. Aries, Leo y Sagitario, lanzadísimo, tranquilo. Hay que también saber escuchar. Sí, que en cuestiones del amor no es solamente mandar y dirigir. No, no, no es una fábrica. Es algo más que hay que compartir entre los dos. En el trabajo te van a llamar para una entrevista y va a ser muy positiva. Y en la salud, si eres un caballero o si eres una señora, es igual. Sale generalizado para todos los Leos. Va a empezar a tener problemas con el pelo. El pelo, debilidad. Debilidad en todo lo relacionado con lo del pelo. Yo no soy Leo, pero aunque lo fuera, a mí ya no me iba a aceptar. Virgo, 22 de agosto y 21 de septiembre. En el amor, la pasión, que es muy bonita, la pasión va a guiar durante esta temporada todos tus actos. Enhorabuena. En el trabajo, pasas demasiadas horas en la oficina, trabajas más de lo debido. Y lo que no es muy bueno, lo que no es muy bueno, amigo Virgo, es que tú lleves el trabajo para casa. Y en la salud, los astros te recomiendan que salgas un poquito más y que respires aire puro. No hay como el aire puro, aunque ya escasea mucho, pero bueno, aún habrá algunos aires puros por ahí cuando vas a Dosniños o cuando vas a Mugardos, a Talau de la Ría. Pero bueno, que respires, que no te dejes tanto tiempo en la oficina ni en espacios cerrados, y mucho menos donde hay gente que fuma. Libra, 22 de septiembre, 20 de octubre. Ah, Libra, tu signo. Oh, no, era el Virgo, Virgo, tu signo era el 5 y el 1. Vale. El 5 y los de Leo, el 3 y el 2. Libra, en el amor, si solo te mueve el interés, es mejor que lo dejes. Así de claro. ¿Y sabes por dónde voy? Si solamente te suena el interés de hacerle daño a una persona, el interés económico, el interés laboral, el interés, es mejor que lo dejes. Porque el amor no se puede mezclar con los intereses. En el trabajo, normalidad absoluta. Y estás pasando un mal momento en salud. No sé si es falta de vitamina o algo, eso lo tendrá que decir el médico, pero necesitas medicarte para recuperarte un poquito, que no has estado bien esta temporada y aún necesitas un espacio para
recuperar ese tiempo perdido. El 7 y el 4, tus números de la suerte. Escorpio, 23 de octubre, 21 de noviembre. En el amor. Dice que eres una persona muy detallista y eso te va a favorecer en la relación de pareja. Que estos días anduvo un poco, si no, no, si no, tal, tal. Vale, no te dejes influenciar por una persona vinculada a la familia de tu pareja. Sé detallista y esto te va a favorecer. En el trabajo el ambiente está tenso, motivado a lo mejor por esto. No es el momento de pedir absolutamente nada, callar y seguir trabajando. Así, hombre, defendiendo de tus derechos, pero callar y seguir trabajando. En la salud la veo bastante bien y el número 8 y el 1 te van a acompañar durante esta semana. Sagitario, 22 de noviembre, 22 de diciembre. En el amor hay algo que está parado, que está estancado. Está renunciando a algo del pasado, pero que forma parte de tu vida. Yo intentaría analizar la situación y si puedo recuperarlo, recuperarlo. No renuncies a todo del pasado, porque has sido muy feliz. En el trabajo formarás parte de un nuevo equipo, de un nuevo proyecto. Y en la salud, mira que claro, lo dicen los astros en esta ocasión, contigo son como gallegos. ¿Cómo estoy de salud? Como siempre. Pues la palabra es, querido amigo, como siempre. Te acompaña el 3 y el 0 en esta semana. Amigo Capricornio, que has nacido entre el 23 de diciembre y el 21 de enero. En el amor, fíjate tú, que has tenido dudas, pero estás decidido y preparado para dar ese paso. En el trabajo, tú también sabes lo que te conviene. Y en la salud, perfectamente, pero no estaría mal que tomaras algunas vitaminas. Te las dice el médico que te está atendiendo o el profesional que te haga los análisis. Algo de vitamina, puede ser la D porque no hay sol, o puede ser, no sé, la C porque no tomas naranjas, o puede ser alguna, que lo digan ellos. Te faltan vitaminas. Acuario, 22 de enero y 21 de febrero. En el amor hay un malentendido y va a sembrar dudas en esta relación. Analiza bien las cosas y sé positivo para analizarlas y hablar con normalidad y analizando todo con calma porque va a haber un malentendido. Lo mejor es mirarse a la cara y decir, ha pasado esto, 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 esto y lo vamos a solucionar. La verdad no tiene nada más que ese camino, que es el de la sinceridad. En el trabajo es importante cumplir ciertas normas. En el trabajo o en la vida, pues hay unas normas de conducta que las debemos de cumplir. Y en el trabajo, que estamos bajo la responsabilidad de lo que estamos haciendo y bajo las órdenes de los jefes y de la gente que nos dirige ese trabajo, tenemos que seguir esa conducta, esa norma de conducta que nos imponen. Y tú ahí te estás yendo un poquito por las esquinas. Es importante que cumplas las normas. Punto, nada más. En la salud sufrirás un pequeño percance. Ni accidentes ni nada de gravedad. Un pequeño percance que puede ser, pues no sé, un resfriado o puede ser cualquier cosa. Pequeño percance en cuestiones relacionadas con la salud. Y de Capricornio el 0 y el 7 para ti. Y para Acuario el 4 y el 9. Y por último, el último signo del zodíaco. Ya ligando con Aries, que es Piscis, 22 de febrero, 20 de marzo. La mentira no es buena consejera, Piscis, que no, cuidado en el amor, no mientas, sé claro, te lo van a agradecer, o sé clara, te lo van a agradecer, porque las mentiras, el que es mentiroso, cae de una manera u otra, va a caer, porque al poco ya se contradice. Te recomiendo a los astros que la mentira no es buena consejera. En el trabajo aprobarás el examen que tanto te preocupa, el examen o bien la oposición o bien esa petición de trabajo que tienes para un futuro. Te va a salir muy positiva. Y ya ahora, antes de que salgas de tu sino, tú sales de tu sino el 20 de marzo, pues antes de salir vas a encontrar ese trabajo, esa mejoría en lo laboral. Y en la salud, pues enhorabuena. Porque tienes el número 2 y el número 3 de números de la suerte, pero en la salud
me dice el horóscopo para esta semana que te sientes bien y lleno de energía. Y eso es muy positivo. Pero la energía también la hay que canalizar, ¿eh? No vaya a ser que nos encontremos tan mal y hagamos una explosión energética y nos vaya peor. Te recuerdo, la mente, porque es muy importante, la mentira no es buena consejera. Si mientes, te van a coger. Y si mientes, te vas a poner colorado. Para no ponerse colorado, ni rojo, ni sentir vergüenza, ni nada de esto, las cosas claras, te gusten o no te gusten, con educación. Pero mira, es esto lo que hay, como dice el muñeco de la tele. Vale, pues ya sabéis, mi número de teléfono es el 649-80-92-94. A lo largo de la semana me mandáis pues un mensaje, yo tengo el contestador, cuando no lo puedo contestar, pues personalmente, o sea, el contestador, Manolo, soy fulanito, pertenezco a tal sino, me miras cómo me va a ir y me lo dices el domingo. Y yo con muchísimo gusto, encantado. Lo que pasa que no tengo tanto gusto cuando tengo infinidad de llamadas y no puedo atenderos a todos. Por lo tanto, una vez más, pues pidiendo disculpas porque poquito a poco voy contestando según a medida que van llegando y llevo bastante atraso. Sinceramente, disfruten de Ferrol, disfruten de estos días que ya viene la primavera dentro de muy poquito, disfruten de lo que queda del invierno, disfruten de los carnavales que ya han pasado, pero disfruten de todo. Pero disfruten o no disfruten, es igual. Intenten ser felices, que siendo un poquito felices, ya el disfrute ya viene añadido. Nos vemos el próximo domingo aquí, a estas horas de la noche aproximadamente, en Televisión de Ferrol y el programa, ya sabéis, En Línea con Manolo Platas. Yo quiero estar siempre en línea con vosotros. Nos vemos el domingo.